Sí, te llaman hasta cuando está en tu casa. ¿Eh? Sí, estoy en mi casa. ¿Cómo que hay que estar en mi casa? ¿Que yo le debo dinero a mi jefe? ¿De qué estás hablando tú? Yo le debo dinero a ti. No, no, me está equivocando, yo no le debo dinero a nadie. Bueno, sí, venga, ahora sola, adiós. ¿Qué lo... ¿Qué pasa, primo? No sé, dicen que hay un sicario en mi casa. ¿Qué vaya de sicario? Nada. ¡Coño! ¡Coño, coño, coño! No, 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 yo no. No digo nada. Mierda, no, no. Pero no, no, tú, ¿quién eres, hijo? No, 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 te callas tú. Yo no digo nada. ¿Quién eres? No, no. ¿Y yo? Yo no sé, no sé. Yo sé quién eres, de la tarde. No lo sé, compadre. Paga eso ya. Hostia, 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 que la ha matado, que la ha matado, tío, que la ha matado. ¿Pero qué estás haciendo con el móvil? Sí. Yo lo voy a mandárselo a mi jefe para que vea que lo ha matado. Hostia, pero tú por qué has venido, que quién eres tú. El sicario Dani. El sicario Dani, primo. Que ¿estará muerto? Ya está muerto. Hostia, qué más rápido. ¿Dónde podía guardar este oro, tío, los dineros? Bueno, ya está muerto, no lo ha matado. Venga, ahí vaya. Hostia. ¿Y qué le digo ahora a su hijo? No ves que ruina, viejo. Esta vez sí que también tiene un lío. Frank, ¿cómo va a salir de esta, loco? Situaciones dramáticas que se viven en la vida de Frank.